Test, test. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Sacrificio.
Siéntense, por favor. Please be seated. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Episcopal de San Albán en el Día de la Santísima Trinidad. Para aquellos y aquellas que están mirando desde casa o desde el trabajo, gracias por acompañarnos y los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden que estamos abiertos para los servicios de adoración en persona con distanciamiento social. Esta tarde, nuestro muy sentido pésame al señor Duke Walton y Gloria Walton y demás familias por el fallecimiento de Sarah Lynn Walton, esposa de Duke Walton y nuera de Gloria Walton. Que su arma y las armas de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. También este martes, 1 de junio, a las 11:30 de la mañana, habrá un servicio para celebrar la vida de Sarah Lynn aquí en San Albán. Esperemos que ustedes puedan estar aquí con nosotros para celebrar su vida. Otra vez más, a las 11:30 de la mañana. Si es usted nuevo en San Albán, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo a través de Facebook, háganoslo saber. Y yo personalmente me complacerá hablar con usted para informarle más sobre nuestra gran familia de San Albán. Y esta tarde está muy bendecido tener con nosotros dos visitantes. Tenemos la Reverenda Márquez. ¿Quién? Marquita. Tenemos a Marquita con nosotros, un gran aplauso. Es la Reverenda Marquita que hace gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Arger, que Arger, ¿puedes ser de pie, por favor? Ángel, que es. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos tenerlos con nosotros. Ustedes están todos bienvenidos en nuestra iglesia. Nuestra escuela dominical virtual para niños de 2 a 16 años continúa a las 4 de la tarde a través de Zoom con las maestras Elsa y Lidia. Este martes no tendremos tiempo de meditación a causa del entierro que tenemos aquí, pero este jueves y cada jueves a las 7:30 de la noche ofrecemos oraciones de la noche a través de Zoom. Recuerden otra vez, cada jueves a las 7:30 tenemos oraciones de la noche a través de Zoom. Y la información, el enlace, esta se encuentra en su boletín, a la página final. Además, en la entrada de la iglesia, encontrarás hojas de inscripción para ofrecer flores para el Día de los Padres. Por favor, regístrese para que podamos llenar nuestro altar con hermosas flores este día. Puedes ofrecer flores en memoria de alguien, en honor a alguien y en acción de gracias por algo especial. Recuerden que nuestros niños de la escuela dominical están organizando un levantamiento de fondos donde está vendiendo camisetas como eso al precio de $10, que tiene su nombre, el número de su equipo y también la información de la iglesia. Por favor, si todavía usted no tiene su camiseta, por favor, llamar a la señora Silvia Enríquez y también Mercedes Ordóñez o mi persona, o simplemente llamar a la oficina para que ustedes puedan tener su camiseta. También ellos tienen también bolsas a precio de $5 para las bolsas pequeñas y $10 para las bolsas grandes. Y ahora ellos empiezan a tener tazas también, que se parece a este. Tenemos eso disponible aquí en la oficina para el precio de $10. $10 estas tazas. Si usted quiere tener su nombre en las tazas, podemos hacer eso también, pero eso va a costar $2 más. Va a estar por $12 entonces. Por favor,
ayúdanos con este proyecto de levantar fondos para la iglesia que está organizando para nuestros niños. Esta tarde, después de este servicio, únase a nosotros en el patio de recreo de la iglesia para celebrar los cumpleaños de todos los que nacieron en este mes, el mes de mayo. Habrá un delicioso pastel. Y también agradecemos a la señora Elsa para ofrecer este pastel que vámonos a comer esta tarde. Todavía tenemos algunos de la venta de garaje en el salón parroquial que puede comprar después del servicio o durante la semana. Me gustaría recordarles que se acerca la fecha límite para aquellos y aquellas de ustedes con niños en los grados 3 a 10 para el campamento de verano. Hay becas disponibles. Llame a Camp Allen o comuníquese conmigo si usted tiene alguna pregunta. Esta tarde, demos gracias a Dios por el señor José Gutiérrez que ofreció las flores en el altar para la gloria de Dios en honor al cumpleaños de Franklin. Otra vez más, les pedimos a todos nuestros padres con niños menores de 12 años que se acuerden de acompañar a sus hijos a los baños porque debemos asegurarnos de que desinfectamos después de nosotros mismos. Gracias por su cooperación. Nuevamente, gracias por acompañarnos y me alegro de que esté aquí en persona o nos está mirando desde Facebook. Ahora, pongámonos de pie mientras nos preparémonos para adorar a nuestro Señor con el himno de entrada, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Dios omnipotente, siempre hablando mío, no esperará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios de tres personas, ven y habita mi vida. Santo, 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 la inmensa muchedumbre, bañada de tu nombre, ante ti casino, que eres y será. Santo, 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 por más que te esperado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. El hombre perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la a ti.
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos, y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe verdadera nos diste a tus siervos la gracia de reconocer la gloria de la Trinidad eterna y de adorar la unidad en el poder de tu divina majestad. Consérvanos firmes en esta fe y adoración y llévanos al fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria, tú que vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Séntense, por favor, para la palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Abba, Padre, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia de Dios que nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Palabra del Señor.
Cántico 6, Cántico de Alabanza. Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres. Bendito el fulgor de tu santo nombre. Bendito eres en el tiempo de tu santa gloria. Bendito eres sentado sobre querubines. Bendito tú que sondeas los abismos. Bendito tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado y sentado sobre. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, ale. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podía hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podría entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga: Todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El Evangelio del Señor. Vamos, Cristo Señor. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hoy celebramos el Día de la Santísima Trinidad, la doctrina de un Dios trino que es el misterio central de la fe cristiana. Dios es conocido para nosotros en una esencia y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es creador, sustentador y retentor. Es el misterio más grande que no puede ser comprendido o explicado dentro de la mente de la razón humana, porque Dios va más allá de una dimensión. Trinidad es la idea conocida de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en tres, sin separación ni división. Amigos y amigas en Cristo, Dios siempre ha sido y seguirá siendo un misterio. ¿Entiendes? ¿Puedes comprenderlo completamente? Una cosa que debemos saber es que el Espíritu de Dios es parte de ella y nos anima a estar en relación con el Hijo y el Padre. Nos anima a cambiar y ser mejores, admitir que estamos equivocados y no aferrarnos a tener razón. Me pregunto, ¿qué nos dice el Espíritu de Dios esta tarde que necesitemos cambiar? Quizás el cambio sea difícil, pero se puede lograr con la ayuda de Dios. En lugar de tratar de explicar este misterio, examinaremos nuestro pasaje del Evangelio que nos habla sobre la naturaleza de Dios y cuál debería ser nuestra respuesta a Dios a través de nuestra experiencia con Él. Al comienzo de nuestro pasaje del Evangelio, escuchamos esta larga conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo, que era un gobernante de los judíos, un maestro de la ley, que entendía que se había prometido un Mesías, pero no podía imaginar a Jesús como el Mesías, el que vendría a salvarlo a él y a todos nosotros de nuestros pecados. A través de las enseñanzas de Jesús y los milagros que Jesús hizo, Nicodemo notó que Jesús era diferente de los demás profetas. Todos los milagros que Jesús estaba haciendo hicieron que Nicodemo creyera que Jesús fue enviado por Dios, pero no podía creer que Jesús pudiera salvar. Nicodemo tenía razón, por ejemplo, cuando dijo que Jesús era un maestro o un rabino, pero aún no tenía la historia completa sobre Jesús. Nicodemo no se ha dado cuenta de que el mismo Mesías que fue prometido en la Biblia hebrea está justo aquí, frente a él. Es posible que puedas estar en la iglesia todo el tiempo y saber todos los versículos de la Biblia y todavía estar en la oscuridad porque no tienes una relación con Jesucristo, porque no estás abierto al cambio. Los líderes religiosos pensaron que el Mesías, que es el Hijo de Dios, vendría a buscar, condenar y castigar a todos los demás, excepto la nación de Israel.
creían que Dios castigaría a quienes maltrataran a Israel. Se equivocaron, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, lo envió a salvar el mundo. Dios envió a su Hijo para dar al mundo vida y darlo en abundancia. Juan capítulo 3, el versículo 16, pinta un cuadro muy bueno de la naturaleza de Dios cuando dice: pues Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se conoce como amor ágape. Es amor sacrificado e incondicional. Dios te ama a ti y a mí, que decidió enviar a su único Hijo para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros. Después de su muerte y el día de su resurrección, Jesús prometió enviarnos al Espíritu Santo como consolador. Si alguno de nosotros le hicimos una promesa a alguien, podría resultarnos difícil mantener nuestra palabra la mayor parte del tiempo. Pero Jesús lo hizo, y es por eso que el domingo pasado celebramos la manifestación del Espíritu Santo, que está vivo y es con nosotros, con todos nosotros aquí esta tarde. Regresemos a nuestra historia, donde Jesús le dice a Nicodemo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: ¿crees que lo sabes? ¿Crees que has visto señales milagrosas y sabes lo que significan? Pero te digo en verdad que no puedes ver ni saber nada a menos que estés naciendo de nuevo. Estás en la oscuridad. Jesús se está dirigiendo a la naturaleza, el corazón y las condiciones de Nicodemo. Jesús le está diciendo a Nicodemo que no sabes nada porque no has nacido de nuevo. Para saber lo que hace Cristo, es necesario nacer de nuevo, dice Jesús. Quizás Jesús le está diciendo a Nicodemo: todo lo que has estudiado te hace pensar que lo sabes todo y que eres importante. No significa nada. Tienes que empezar de nuevo. Necesitas ser renovado. Nicodemo no podía entender la idea de nacer de nuevo. No veía cómo regresar y vivir su vida de nuevo. Pensó que era demasiado mayor. No lo entendió del todo. Necesitaba más explicaciones de Jesús. Me pregunto si entendemos a Jesús esta tarde. Quizás esta historia nos invita a reconocer nuestra ceguera espiritual y acercarnos a Dios con humildad y la voluntad de empezar de nuevo, porque servimos a un Dios que puede redimirnos. No importa dónde nos encontremos hoy en nuestro caminar de fe o dónde hayamos estado, tenemos un Dios que puede y está dispuesto a caminar con nosotros y redimirnos. Todo lo que tenemos que hacer es permitir que su voluntad tenga prioridad en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Necesitamos permitirle que nos haga nuevos para redimirnos y restaurarnos, para que podamos ver el mundo a través de los ojos de Dios. Podríamos abordar la vida
y los que nos rodean con un espíritu de amor. Oro esta tarde para que, al igual que Nicodemo, todos entendamos que Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere que nos volvamos a Él. Quiere restaurar nuestras vidas y llevarnos de nuestras tinieblas a la luz. Dios quiere transformarnos. Quiere darnos una segunda oportunidad. Que permitamos que Jesús nos guíe mientras nos humillamos. Admitimos que somos seres humanos y cometemos errores, y estamos dispuestos a comprometernos a cambiar por amor a Dios, y que el amor de Dios nos envuelva para que podamos salir y compartir este amor con los que nos encontramos esta tarde y siempre, y que así sea. Amén. Ahora ponemos de pie en la página 3 del boletín. Profesamos nuestra fe en la Trinidad. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre entre todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habla por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles. Oración de los fieles, fórmula 2. Durante la pausa pueden, después de cada invitación, pueden hacer sus propias peticiones, sea en silencio o en voz alta. Pido sus oraciones por el pueblo de Dios, esparcido por todo el mundo, por Michael, nuestro primado, Andy, Jeff, Kai y Héctor, nuestro obispo, por Padre Greg, esta asamblea y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia. Pido sus oraciones por la paz, por la concordancia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz. Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros, especialmente Ángel, Abigail, Anel, Ana, Mercedes, Esther, Anne, Josefina, para nuestros miembros y amigos de la tercera edad, por Arley, Susan, Herbie, Rebeca, Teófilo, Marta, Katherine, Jenny, Tina, y para todas las familias afectadas por el virus.
Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación. Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Él. Oren para que la encuentren y sean encontrados por Él. Pido sus oraciones por los que han perdido de esta vida, especialmente Sara Lynn. Oren por los difuntos. Pido sus oraciones por nuestros misioneros en Honduras, Mike, Kim, Liliana, Catherine y Manette, por nuestros soldados Ryan, Alejandra y Ashley, por los miembros del comité de obispo Alejandra, Carmen, Elsa, Gwen y Mercedes. Pido que den gracias a Dios por los que están celebrando sus cumpleaños esta semana, especialmente Emmanuel, Franklin, Arabel y José. También demos gracias a Dios por José Gutiérrez, que ofrece las flores en el altar hoy en honor al cumpleaños de Franklin. Alaben a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oren para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Volvamos a ti, Señor, en nuestro dolor y nuestro recuerdo de los caídos. Guíanos hacia una existencia armoniosa, mientras honramos a aquellos y a aquellas que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para que podamos reunirnos aquí hoy libremente. En este Día de los Caídos, oramos por la paz y por aquellos que lo dieron todo. Amén. Ahora confesemos nuestros pecados. Palabra y lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, no te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdonamos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortaleza en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. De pie, por favor. Ahora voy a invitar a las personas que nacieron en el mes de mayo, en este mes, por favor, acérquense, para que podamos hacer una oración para ustedes. Si alguien sale en este mes, por favor, acerca. Sí. Ok. Si ustedes están mirando desde su casa a través de Facebook, también vamos a orar para usted. Oremos. Oh Dios, nuestros días están en tus manos. Mira con favor, te suplicamos, a tus siervos, José, Karina, Elsa, Malta, Mario, María, Aurora, Isabela, Idaria, Abigail, Sonia, Madison
Emmanuel. Al comenzar un nuevo año, concede que sigan creciendo en sabiduría y gracia y fortalece su confianza en tu bondad todos los días de sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a cantar, esperamos, vamos a cantar feliz cumpleaños para ellos. Vamos a cantar cumpleaños feliz. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Espíritu. La paz del Señor. La paz del Señor. Siéntense, por favor. Otra vez más, felicidades a los que celebran sus cumpleaños este mes. Especialmente a nuestra querida hermana Elsa. Felicidades, feliz cumpleaños. Hermanas y hermanos, estamos en la casa del Señor. Por tanto, esta mesa... Esta mesa del Señor no es una mesa episcopal. Por tanto, cada persona bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la bienvenida para acercarse para recibir la comunión durante el tiempo de la comunión. Pero si por algunas razones no desea acercarse para recibir el sacramento, todavía usted puede acercar para una bendición para usted, un ser querido, simplemente poner sus brazos así para indicarme. Y también después del servicio, recuerden que hay un papel amarillo en su banca. Por favor, ponerlo en su silla para avisarnos que tenemos que desinfectar después que usted salga. Ahora, anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo ofrenda y sacrificio a Dios. Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, es amor y verdad.
plegaria eucarística A se encuentra en la página 4 del boletín. El Señor sea con ustedes, con tu espíritu. Elevemos los corazones. Celebramos así. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Es una alegría. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Porque con tu Hijo y Espíritu Santo, coeternos, eres un solo Dios, un solo Señor, en trinidad de personas y en unidad de naturaleza. Y celebramos la única e igual gloria que tienes tú, oh Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Padre Santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones, santificados con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santificanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. En el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él,
y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntese de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Amén. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Sin ti.
envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. La mies es mucha. Pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Por favor, oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, donde quiera que se encuentren, y permanezca con ustedes esta tarde, mañana y siempre. Amén. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré. Permaneceré contigo hasta el final. Heme aquí, envíame a mí. Por tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Aquí envíame.
Háblame a mí. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame. Yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí. Heme aquí, oh Señor. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, oh Señor. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya.